En este bloque, la licenciada Nancy Rizul, 8 años legisladora, fue presidenta de la Comisión de Industria y Minería de la Legislatura de Córdoba. Integró el Frente Cívico de Luis Juez. Como empresaria, secretaria de la Cámara de Industria y Minería, lo reiteramos, con un prestigio que ella misma utilizó para reubicar la importancia de la mujer en la política argentina, cordobesa y municipal. Por eso está. Dejó el barco político partidario para subirse a lo de siempre, al barco empresarial familiar. Gracias por estar, Nancy. Muchísimas gracias a usted, Gerardo, por invitarme. No, siempre bienvenida. Gracias. ¿Por qué no más política? Porque generalmente cuando estamos en la sociedad criticamos a los políticos que porque se enquistan en el poder. Es una crítica muy habitual que distintas personas que pasan por la función pública se enquistan en el poder y para lo cual se van cambiando de camisetas y así. Entonces, cuando me tocó estar en la función pública, después de haber cumplido 2 periodos legislativos, claro, muy agradecida a las personas que me dieron esa oportunidad, decidí volver a la empresa metalúrgica familiar justamente para no enquistarme en el poder. ¿No más política? Por ahora no más política. Y cuando lo fuiste, Nancy, ¿por qué Luis Juez? Porque en aquel momento, en el año 2007, la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba, donde en aquel momento yo era protesorera de la entidad, buscaba desde la Cámara tener representantes industriales en el sector público. Así fue como la Cámara en ese momento logró una alianza con Luis Juez para que una persona de la industria represente al sector industrial dentro de la política y bueno, Luis Juez fue el candidato a gobernador de ese momento, año 2007, que le abrió la puerta a la Cámara para un representante industrial y así fue como llegué a la legislatura. En algún momento fuiste la cara visible del recupero de la importancia femenina en la política activa partidaria. ¿Hoy? Sí. Bueno, hoy fuiste estoy la como cara visible, es cierto, de la pelea de género. Sí, es cierto. Estuve presente en ese debate. También tuve oportunidad cuando ingresé en el Poder Legislativo, fui la legisladora de menor edad. Claro. Ingresé con 32 años. Entonces, bueno, se cumplían una serie de condiciones así poco frecuentes, digamos. Y bueno, y actualmente estoy como secretaria de la Cámara de Industriales Metalúrgicos, donde felizmente también al cabo de los años se han ido incorporando mujeres metalúrgicas. Hace 20 años en la Cámara éramos 2 mujeres. Ajá. Solamente. Una que es Isabel. ¿La relación con el gobierno provincial? ¿De la Cámara? No, de Nancy Rizul. De Nancy Rizul. Yo generalmente siempre traté de conservar buenos vínculos políticos con los distintos gobiernos. Inclusive cuando fui legisladora de la oposición por el Frente Cívico, a quien por supuesto que agradezco al doctor Luis Juez, porque siempre confió en mí, pero siendo legisladora por el Frente Cívico, siempre traté y procuré tener una buena relación institucional. Institucional con el oficialismo, que en su momento fue Schiaretti, después de la Sota, después nuevamente Schiaretti, porque también siempre fui y soy consciente que la lapicera la maneja el oficialismo. Entonces la oposición me parece que debe llegar a acuerdos con el oficialismo para lograr, en este caso, aprobar un proyecto de ley, para transformarla en una ley. No quedarnos en la oposición por la oposición misma, sino siempre tratar de construir una propuesta que alcance a ser aprobada por unanimidad, si es posible.
Nancy, el virus más peligroso de hoy para el empresario es la inflación. Vos como empresaria, ¿cómo la estás viviendo? Sí, está muy bien definido. Es el virus más peligroso porque atrás de la inflación que nos quita el poder adquisitivo a todos los niveles, tanto empleadores como trabajadores, también trae aparejado muchísimos problemas. Ejemplo, las paritarias salariales. Antes se reunían sector gremial y sector empresario una vez por año. Ahora se están reuniendo cada 4 meses. Ya no alcanzan los acuerdos salariales, inclusive ni siquiera alcanza un acuerdo salarial firmado la semana pasada con el gremio, sino que el gobierno tiene que sumar además un gremio. Es un desastre la inflación. ¿Y a tu empresa, licenciada, le afecta la importación y exportación? Sí, nos afecta directamente porque dentro del entramado productivo industrial de la provincia de Córdoba hay dos tipos de importadores. Los importadores directos, que son aquellas industrias que directamente traen de otro país los insumos para fabricar un producto, y los importadores indirectos, que tenemos proveedores que importan. En nuestro caso, que nosotros somos una pyme metalúrgica, somos importadores indirectos, porque importamos a través de nuestros proveedores. Y nos afecta gravemente porque no se consiguen distintos insumos y distintas materias primas que se importan desde el exterior, no se están consiguiendo. Con lo cual, se está dando una situación muy, muy compleja, porque este es un momento de gran demanda de trabajo, o sea, afortunadamente hay trabajo, hay producción, hay demanda, pero no hay insumos, porque los insumos necesarios están llegando a destiempo, porque los importadores no pueden importar por las distintas restricciones del gobierno nacional. Claro, hay situaciones comparativas que nos preocupa. Por ejemplo, la solución para el mantenimiento del hogar de un boliviano en Bolivia era venir a trabajar a la Argentina. Venían, sembraban, cosechaban, vendían y en algunos casos llevaban mercadería. Hoy somos clientes de Bolivia. Con Chile pasó exactamente igual. Dependía gran parte del sur de Chile, dependía de las minas del río Turbio. Hoy los argentinos van a trabajar a Puerto Aysén, a los lugares chilenos industriales del sur. ¿Cómo lo vivís vos, empresaria? Con muchísima tristeza, porque pasamos de ser un país pujante a un país con prácticamente el 50% de pobreza. Entonces, como madre de 3 hijos, que me gustaría que sigan viviendo en mi país, donde nací, donde nacieron ellos, me da mucha tristeza porque digo, el día de mañana mis hijos, ¿qué van a elegir? ¿Van a elegir seguir viviendo en este país o van a elegir irse a otro país con mayor desarrollo y progreso económico? Me parece que debe haber un cambio de gobierno urgente con un cambio de política nacional. Es lo que te iba a preguntar, ¿un concepto sobre el gobierno nacional? Sí, el gobierno nacional está totalmente acabado, desde mi punto de vista, saliendo del rol de secretaria de la Cámara de Industriales, hablo con Nancy Lizul. Personalmente pienso que el gobierno nacional está en su etapa final. Felizmente ya hay elecciones el año próximo y espero que el gobierno que asuma realmente dé un cambio brusco en la política económica. Claro, hay una fijación política partidaria que lo dicen muchísimos peronistas. No reconocen al gobierno nacional como peronista, sino dicen son kirchneristas, que no es lo mismo. Sí, totalmente. Y sí, inclusive también se agravó ese factor político, que el presidente con la vicepresidenta sufrieron un quiebre, claro, en la relación, y ese quiebre dentro del peronismo, kirchnerismo, nos afectó a todos, nos afectó a todos los argentinos. Con toda esta exposición, Nancy, yo sé cómo te apoya la gente, no solamente en la Cámara, de la cual sos secretaria general, que fuiste presidenta de la Cámara también. Tuviste poder. Sí, fui protesorera y ahora secretaria, sí. ¿Por qué no política activa? Política activa, me invitaron a participar en Carlos Paz, en un partido nuevo que es Carlos Paz Despierta. Así es. Y estoy participando dentro de ese partido político ad honorem en una función, digamos, de acompañamiento en la construcción política
ya que lo tiene a Emilio Llosa como candidato a intendente de Villa Carlos Paz. Y bueno, confío ampliamente en él, me parece que es el mejor candidato por lejos. ¿Sin pretensión de candidatura? Sin pretensión de candidatura, porque donde estoy en este momento, que es la actividad privada, estoy bien. Como dijo anteriormente, volví al barco del cual nací, el cual me dio origen, y me siento muy feliz trabajando codo a codo con mi hermano en la metalúrgica. No, yo tengo presente de tu lucha por la instalación del género femenino en la política, que no solamente en la Cámara, también lo proclamaste en las actividades privadas. Sí, totalmente. La mujer a la par del varón, ni más ni menos, a la par, como debe ser. Va a ser difícil. Pero si aplica silencio a lo mejor. ¿Qué se viene, querida? Se viene un año maravilloso. A mí me parece que el 2023, al ser un año con cambios políticos, con elecciones en los tres niveles, es la gran oportunidad que tiene nuestra nación, nuestra provincia y nuestro municipio para cambiar de signo político partidario. Eso a nivel político. Y a nivel Cámara de Industriales Metalúrgicos, también se vienen grandes desafíos. Estamos en este momento con Gustavo del Boca, que es el actual presidente, una persona de fuertísimos valores, que viene del interior de la provincia de Oncativo, de una empresa muy grande de Oncativo, con lo cual le está dando un empuje a la Cámara con proyectos muy innovadores. Es que ahora te apoya al campo. Al apoyar al campo, obviamente, apoya a las industrias que lo secundan. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo al haber pasado por la presidencia de la Comisión de Industria de la Unicameral, he ido trabajando históricamente todas las leyes de promoción industrial de la provincia de Córdoba y también, nuevamente, como Nancy Lizzulli, no como secretaria de la Cámara, no comparto con el gobernador su férrea defensa de la industria de la provincia, porque en temas de legislación que defienda a la industria hemos retrocedido. Hace 20 años el gobierno de la provincia de Córdoba le daba mayores beneficios al sector industrial que los actuales. Entonces yo eso lo tomo con pinzas. Exención, me refiero exactamente a la exención en el impuesto a los ingresos brutos, que antes estaba totalmente eximido y bueno, y luego pasó a una alícuota, luego una alícuota reducida y luego hay que acceder a los beneficios de la ley de promoción industrial para poder tener esa alícuota reducida o exención, pero no todos acceden. Entonces ahí también observo una discriminación por parte del gobierno provincial con respecto a la promoción industrial, porque no es general, no es universal y no todos la tienen. Es solo para algunos elegidos. ¿Te queda lugar para la vida privada? Sí, me hago lugar para la vida privada porque indudablemente tengo tres hijos y bueno, tengo un rol materno importante que me demanda tiempo y ¿tu hobby? Mi hobby es yoga. Hago yoga, practico yoga hace muchos años y bueno, es mi cable a tierra. Y pienso que sin lugar a dudas es la salvación de la humanidad. ¿Qué ves para el mañana? Siempre soy una persona muy esperanzada. Para el mañana veo luz, veo energía positiva, veo lo lindo. Siempre veo lo lindo. ¿Para eso te ayuda el yoga? Por supuesto. Nancy, a esa cámara, primero te agradezco muchísimo la aceptación del programa. Te conozco hace mucho tiempo, sé de tus esfuerzos, de tus valoraciones, de tu trabajo y sé que para venir a este programa has suspendido otras actividades, cosa que la valoro y te agradezco. Tu despedida con la gente a ese micrófono. Bien, gracias Gerardo. Bueno, decirle a la audiencia de este programa maravilloso que para mí es un honor poder estar hoy aquí presente porque, como lo dijo Gerardo, es el programa 2416. O sea, Gerardo tiene más de 39 premios, tiene muchísimos años. Como él lo ha dicho, es padre, abuelo y bisabuelo. Y para mí es un gran honor porque siempre aprendo de Gerardo. Con lo cual, gracias, gracias. Y a ustedes decirles que sigan aquí viendo este programa tan hermoso
de este señor tan maravilloso y desearles un fin de 2022 en paz, en amor, en familia, acompañado por las personas que uno quiere, y un 2023 también muy maravilloso. Muchísimas gracias.